Muy buenas a todos, soy Zuragami, bienvenidos al canal. Feliz año nuevo, feliz 2020, adiós 2019. Y os prometo hacer un directo de Little Feudal en Twitch, Zuragami y YouTube. También en YouTube y Twitch. De Little Feudal, de Total War, de cualquier juego de Total War. Por ejemplo, Rome 2, Total War, Attila, Warhammer. Otros juegos, por ejemplo, que tengo ya uno nuevo llamado Sombras de Guerra, del Señor de los Anillos, de la Tierra Media. Igual que Sombras de Mordor, Shadow of Mordor, Shadow of War. También en el día 5 de enero, el Día de los Reyes, tendré un juego de Total War llamado Three Kingdoms Total War. Es muy chulo, historia de China. Pero se parece mucho a Warhammer Total War y Rome 2 Total War. Hay buenos mods de Total War, por ejemplo, del Señor de los Anillos. Joder. Me encantan los estandartes. Eso es brutal. Me encantan los estandartes. ¿Por qué? Porque si vas a la batalla, hay un estandarte. Y en Rome 2 Total War solo hay uno, pero pff, vaya mierda. Y los estandartes, como en la Edad Media, siempre ha habido muchos estandartes, como en la Edad Antigua también. Lo que pasa es que son todos espadachines. Y solo debe haber un estandarte. Y tiene que proteger al estandarte. Pues el Three Kingdoms es muchos estandartes. Pero me encanta, por Dios. Me encanta la historia, me encanta los videojuegos. Joder, tengo la barba. No me he afeitado. La verdad es que lo hago por la Navidad, sin afeitarme. Y por la Navidad me quiero parecerme a Santa Claus. Algo así. Santa Claus es un invento norteamericano. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué hemos adoptado eso? Por la felicidad de los niños. Lo hacemos por la felicidad de los niños. Los niños tienen que estar felices, ¿sí o no? Igual que los Reyes Magos. También. Todo por los niños, todo por la Navidad, la felicidad. Eso es positivo. Bueno, me tengo que despedir, ¿vale? Ha sido un vídeo corto. Os traeré aventura, acción, estrategia, supervivencia y noticias. Perdón por el dedo, que me quiero sujetar el móvil para poder pulsar el botón finalizar la grabación. Venga, por la Navidad, por el Año Nuevo. Ah, por cierto, pronto voy a ser tío, porque yo pensaba que mi sobrina iba a nacer en diciembre, así que podía ser enero. Ay, oye, ser tío es como ser un padre. Hay que tener responsabilidad. Sobre todo, educación. Hay que darle educación, cariño, amor. Que sea una buena persona. Como cualquier niño, niña, hay que educar con mucho cuidado. Y sobre todo, feliz Navidad. Venga, me voy, que tengo mucha prisa. Es que tengo pocas ideas. Ah, los estudios. Me jode los estudios. Me jode. Tengo que grabar antes que se acabe la Navidad.
O sea, grabar mucho. Y lo que pasa es que tengo muy poco tiempo. Cuando empiece los estudios, tendré muy poco tiempo de grabar. O sea, grabaría muy, muy poco. Pero también estaría trabajando en el Liceo Feudal porque me gusta ayudar. Bueno, me quedan 8 días, ¿verdad? Hasta el día 8, no, 7 días. 7 días es el día que se acaba la Navidad. Es lo que hay.